los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En un campo de Salto, nos entrevistamos con el ingeniero a cargo sobre los beneficios del uso del sistema eléctrico EcuRow. Nos interiorizamos de las especificaciones y beneficios del sistema de siembra eléctrico de Abelardo Kufier. Conversamos con un concesionario de Yacto de la ciudad de Junín sobre los productos y servicios que brinda en su zona. En el establecimiento El Alba también nos entrevistamos con el ingeniero agrónomo a cargo del mismo, que por las características del campo, muy quebrado y con curvas de nivel, impulsó la implementación de un sistema de corte de secciones cuerpo a cuerpo. Con él pudimos interiorizarnos de los beneficios agronómicos que ha encontrado en el uso del sistema eléctrico EcuRow, que además del ahorro de semillas, le brinda un excelente planteo espacial y temporal, aún en lotes complejos con rastrojos altos o cultivos de cobertura. Bueno, mi nombre es Matías Rossi Montero, soy ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en la localidad de Salto, estamos en el campo El Alba. Este es un campo de 1.500 hectáreas, 100% agrícola, con pendientes muy pronunciadas y que hace mucho tiempo se sistematizó. Yo soy encargado del campo y trabajo en la empresa Establecimiento Las Negras hace 4 años. Este es un campo muy quebrado con importantes problemas de erosión hídrica. En los años 90 se realizó una sistematización de casi el 50% de la superficie. Hoy en día esa sistematización la estamos reacomodando y adaptando a las prácticas actuales. El campo de los últimos años se maneja completamente en siembra directa, intensificando la rotación de cultivos lo más que se pueda. Hoy en día estamos con los cultivos típicos de la zona: soja, maíz, trigo, soja, hacemos arveja y en los últimos años empezamos a implementar el tema de los cultivos de servicio. Estamos intensificando las rotaciones con vicia, avena, centeno, algo de arveja y la idea es seguir haciendo en los próximos años. Generalmente lo que estamos logrando con los cultivos de servicio es una mayor cobertura del suelo, lo que nos aumenta la humedad a la hora de sembrar y mejoramos las propiedades físicas del suelo. Al tener cultivos de servicio y raíces activas creciendo durante todo el año, mejoramos las propiedades físicas, lo que nos aumenta la infiltración y la capacidad de agua, la cantidad de agua disponible para el cultivo. En el año 90, la primera sistematización que se hizo en el campo, todavía había labranza. Entonces, los coeficientes que se utilizaron para el cálculo del dimensionamiento no son los que hoy se están actualmente. Entonces necesitamos hacer un ajuste a toda esa sistematización que se hizo en los 90 con coeficientes actuales. Por eso es que el primer paso que dimos para empezar a manejar por ambientes a las 1.500 hectáreas fue sacar los alambres. Tan sencillo como eso. No se puede seguir pensando en lotes con los alambres viejos, sino que hay que pensar en ambientes. Y tenemos tecnología de sobra para poder manejarlos y caracterizarlos. Estamos en ese proceso, es un proceso muy largo, donde el primer paso con cada persona y profesional que charlas es sacar los alambres en los lugares, obviamente, en donde no hay hacienda. Sacando los alambres y manejando, empezando a caracterizar los lotes a través de imágenes, de las propiedades del suelo. Una vez hecho eso, se puede empezar a ambientar y a manejar el campo por ambiente. Dentro de la incorporación de nuevas tecnologías decidimos incorporar el corte por sección automático, hacer un campo con terraza. La superposición que tenemos con máquinas convencionales es tremenda. Convencimos a un contratista nuestro de más de 30 años de trayectoria que incorpore el sistema de Plantium y lo probamos por primera vez en este lote y los resultados que tuvimos fueron
fantástico. Agronómicamente el planteo es muy bueno, hablando de valores que se tomaron a campo, valores de calidad de sembradora, nos da un desvío entre surcos del 3%, nada, un desvío dentro del surco de semillas de 3-4 centímetros y un coeficiente de uniformidad menor al 18%. Esos son valores muy buenos y son valores reales tomados a campo. La profundidad de siembra fue muy pareja y de hecho se vio en los relevamientos de uniformidad temporal. La uniformidad temporal que tuvimos con este equipo fue muy buena. Cuando hablamos de cultivos de cobertura y cultivos de servicio, lo que estamos aportando al campo son kilos y kilos de materia seca. Esos kilos y kilos de materia seca que nosotros aportamos al campo, sin duda no lo sabemos manejar, porque la siembra directa basada en el monocultivo de soja, mal hecho, nos generó casi nulos aportes de materia seca. Hoy en día, estos sistemas eléctricos sin cadena permiten trabajar con grandes cantidades de materia seca en el lote sin que se atore la máquina. Y el otro tema, y mucho más importante, es el ahorro de semillas. Este lote toda la vida tuvo 55 hectáreas, toda la vida se sembraron con 55 bolsas y este es el primer año en donde simplemente usé 48 bolsas, donde años anteriores a la misma densidad utilizaba 53. Es la primera vez que con un contratista no me peleo por la superficie medida en el monitor de su máquina. Un monitor común mide todas las superposiciones del lote y siempre teníamos una discusión del 5 o 10%. Esta máquina, al cortar surco por surco, no mide la superposición y las hectáreas reales sembradas del lote son las que se miden con los equipos nuestros. Otra de las cosas que observo en este sistema es la velocidad de siembra. La velocidad de siembra es de 11 a 12 kilómetros, algo que a los ingenieros nos asusta mucho, pero personalmente me bajé de la máquina luego de sembrar a 11 y abrí los 8 cuerpos, 5 metros y los coeficientes de uniformidad y de desvío son excelentes. Agronómicamente la velocidad de siembra, siempre y cuando se mantengan los coeficientes de implantación, sirve. El mejor trabajo es el que se hace en el menor tiempo posible y de la mejor manera. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord. Directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.